A continuación estaremos hablando acerca del seminario médico que se estará llevando a cabo el miércoles 26 de septiembre. Para ello, quiero presentar a quien nos está acompañando en esta ocasión. Sin duda estaremos conociendo específicamente cada uno de estos temas que se estén abordando. Usted recuerda el caso del niño Sebastián en Santa Cruz, mala praxis, pero no solamente estaremos abordando específicamente qué es lo que ha ocurrido con este caso, cuáles son las soluciones que se le puede brindar para que ya no se vuelva a escuchar estas situaciones. Para ello quiero presentar a Richard Durán Chuquimia, abogado, especialista en derecho constitucional que nos está acompañando en esta oportunidad. ¿Cómo está? Buenos días. Lorena, agradecido por la invitación. Esencialmente este tipo de situaciones se van presentando en la medida en que se presenta un caso emblemático y que llama a la reflexión no solamente a las autoridades, sino a la sociedad y por supuesto a los profesionales que estamos involucrados en esta temática. Y bueno, atento a tus consultas. Este caso en Santa Cruz ha consternado y ha llamado la atención no solamente de la ciudadanía, también de las autoridades. Mala praxis, negligencia médica es lo que ha ocurrido con este niño Sebastián, 3 añitos de edad. Él al momento está luchando, sin embargo los médicos, el sector salud ha señalado que está respondiendo de manera positiva a las quimioterapias. Sin embargo, es importante que se aborden este tipo de situaciones. No es la primera vez que se conoce que ocurra un caso así en nuestro país. Pero este seminario médico también servirá para dar soluciones. Así es. Lo primero que hay que entender es que el acto médico, conforme lo define el artículo 4 de la ley 3131, es toda intervención del profesional médico basado en protocolos y la normativa vigente, con calidad y calidez humana. Vale decir que los médicos tienen que atender a quienes ponen en manos su salud como mandato jurídico con calidad y calidez humana. Ahora bien, ¿qué ocurre cuando ese mandato jurídico no es llevado a cabo de la mejor manera? Pues ingresamos a lo que se denomina como mala praxis médica, que la doctrina ha precisamente hallado una especie de consenso en cuanto a esta denominación, y el código del sistema penal boliviano, que bueno, fue abrogado, también lo ha denominado de esta forma. ¿Cuándo se produce mala praxis médica? Se produce mala praxis médica cuando precisamente se tiene un actuar en 3 ámbitos. Un actuar negligente, un actuar imprudente y un actuar con impericia por parte del profesional médico. Específicamente en el caso del niño Sebastián, por supuesto, ya ha generado una gran preocupación por parte de la sociedad y desde la academia se pretende analizar algún tipo de solución. Mira, Lorena, lo que preocupa en este tipo de casos es que lamentablemente las víctimas de este tipo de mala praxis médica quedan definitivamente en el olvido. Vale decir que cuando uno sufre este tipo de situaciones, les cambia la vida, definitivamente. Les cambia la vida no solamente a la víctima, que puede haber quedado en un estado vegetativo permanente y no tener conciencia de lo que sucede, esencialmente a la familia, porque la familia es quien sufre estas consecuencias. Recordarás que el abogado de la familia del niño Sebastián indicaba que no tenían recursos para el tema de la tomografía, para la compra de medicamentos. Entonces, lamentablemente, en este tipo de accionar, quienes más sufren, quienes no pueden ver una solución a este tipo de problemas, es la familia. Y precisamente lo que nosotros pretendemos es analizar este tipo de situaciones y plantear soluciones, alternativas de solución a esta problemática que por supuesto nos llama la atención en todos los ámbitos, ¿no? Es por ello que este 26, el miércoles 26 de septiembre, se estarán abordando todos estos temas. Ahora, las leyes deben proteger a las víctimas, a los pacientes, pero también garantizar al profesional, ¿cierto? Así es. A ver, vamos a ir por partes. Lo primero, nuestra actual normativa constitucional y jurídica efectivamente no ofrece una alternativa de solución.
El artículo 39, parágrafo 2 de nuestra Constitución Política del Estado señala que se debe proteger a la víctima y básicamente reparar el daño. Para que exista mala praxis médica, tenemos que contar con tres elementos. Uno, que existe una relación paciente-médico. Dos, que el profesional médico haya incumplido su deber de cuidado, omitiendo ciertos deberes jurídicos que hacen a su profesión. Y tres, se haya producido un daño. La producción del daño muchas veces es irreversible y hay que abordarlo desde dos puntos de vista. El primero, no se trata de criminalizar la actividad médica. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla. Cuando uno acude a un profesional médico, el profesional médico no tiene la intención, no tiene la voluntad de producir un daño. Eso es una situación absolutamente clara, ¿no es cierto? Entonces no hay la figura dolosa como para tratarse inmediatamente en el ámbito penal. Entonces acá hablamos de delitos efectivamente en el ámbito de la culpa, delitos culposos. Pero hay que entender que en materia penal nosotros la denominamos de última ratio, vale decir, es a lo último que se debe acudir. Por ello, ¿cuál es nuestra propuesta? Nuestra propuesta es que se debe actuar en tres ámbitos. Primero, necesariamente tiene que haber, una vez producido el daño, una vez producida la situación de mala praxis médica o que se tenga indicios de que efectivamente aquello ha ocurrido, lo primero que debe ocurrir es la conciliación. Y esto en base al artículo 18 de la ley 3131. Lo que pasa es que efectivamente la familia no entiende lo que ha ocurrido. El profesional médico hace una revisión exhaustiva de lo que pudo haber ocurrido, pero la realidad de los hechos nos demuestra que ahí existe un daño y ese daño hay que repararlo. Y la mejor vía siempre es la conciliación con la base jurídica que estamos dando, el artículo 18 de la ley 3131. Muchas veces los casos son olvidados. Correcto. No se sigue el procedimiento correspondiente, ya sea por falta de tiempo, factor económico también, entre algunos de los aspectos. Ahí ingresamos a la segunda parte. Lo que señala Lorena es lo que ocurre en la mayoría de casos. Exacto. ¿A quién le interesa llegar a la conclusión de este tipo de procesos? A la familia. ¿Por qué? Porque muchas veces el médico, en la mayoría de los casos, no asume su responsabilidad como tal y la solución que encuentran más adecuada para este tipo de cuestiones es desaparecer. No dar la cara, no afrontar el problema que ya se ha producido. Ahí ingresamos a la segunda parte. En materia laboral y en materia familiar, esencialmente, que son altamente protectivos al trabajador, por ejemplo, y en el caso de la mujer, en materia familiar, que puede inscribir al hijo sin necesariamente la aprobación del padre, con el solo señalamiento de quién es el padre, y posteriormente el padre de cuestionar esta situación, puede realizar una serie de actos que demuestren de manera científica que no lo es. En materia de mala praxis médica, haciendo un símil con esta problemática, podríamos hacer, y debemos, y el Estado tiene la obligación de proteger a la víctima, hacer que asuma la responsabilidad del médico. Obviamente ahí nos dirán que la presunción de inocencia del médico, no, acá hay una víctima que tiene que ser protegida y que el código del sistema penal que ha sido manejado políticamente, lamentablemente ha sido manejado políticamente, daba un inicio de protección. Entonces la responsabilidad civil es el segundo aspecto que debemos considerar, e incluso la inhabilitación de esos profesionales. Exacto. Para que no se vuelvan a cometer este tipo de situaciones. A ese punto quería llegar. Por ejemplo, alguna vez, entre tantos de los casos que se han escuchado de negligencia médica, sin ir más lejos, este último caso Sebastián, pues se ha informado que el médico que lo atendió quirúrgicamente ya tendría varios procesos de años anteriores. En ese caso, ¿qué ocurre? ¿Por qué es que siguió ejerciendo? ¿Qué pasa en este caso? ¿Cuál es el procedimiento? Lo que ocurre en este tipo de temas es que no tenemos una base de datos. No sabemos cuántos casos con exactitud se han desarrollado por mala praxis médica. Por una razón muy simple, que cuando se demandan este tipo de casos por mala práctica médica, lo único que le queda a la familia es acudir a tipos penales como lesiones gravísimas, lesiones graves y leves, y que no siempre tienen la connotación o son registrados como mala praxis médica.
se requiere una base de datos en los cuales se registre, ¿no?, este tipo de denuncias, ya sea en el ámbito administrativo para obtener la responsabilidad civil y por supuesto los ámbitos que se van a la vía penal. O sea, no podemos ocultar más este tipo de acciones porque lamentablemente, ¿no?, muchos de los médicos, no todos por supuesto, pero hay una serie de médicos que recurrentemente tienen este tipo de problemas y ellos no deberían continuar ejerciendo tan noble profesión. Entonces, se procede que ya no puede ejercer, se procede penalmente, privación de libertad, ¿cómo se procede? El tema penal debe ser de última ratio, debe ser a lo último que acude. La última instancia. La última instancia, definitivamente, porque no podemos criminalizar el acto médico. El médico claro, debe poder ejercer, pero aquellas personas que con conocimiento y voluntad, ya después de una actuación en que se verifica la mala praxis médica, continúan con ese tipo de acciones, por supuesto que debe proceder la inhabilitación, después de un debido proceso en materia penal. Vale decir, primero, conciliamos porque acá hay un interés superior, en el caso del niño Sebastián, interés superior del niño, que es precautelar su salud. En el caso de otras víctimas, lo mismo. Se debe precautelar primero su salud y tratar de recuperar en la medida de lo posible el daño producido. Número dos, responsabilidad civil, porque cambia la vida. Ya la familia requiere de una persona adicional que se encargue de cuidado de la víctima específicamente. Y tercero, la acción penal. Pero la acción penal es de última ratio cuando efectivamente no se asume la responsabilidad civil, no se trata de conciliar y por supuesto de manera recurrente se dan este tipo de denuncias contra un profesional médico. Y producto del establecimiento de responsabilidad penal procederá una pena privativa de libertad y consecuentemente la inhabilitación para el ejercicio de la profesión. Exacto. Se ha hablado bastante este último tiempo del Seguro Universal de Salud. ¿Qué es lo que se espera con este seguro? ¿Que puedan frenarse este tipo de situaciones? Primero es un anuncio muy positivo. Claro. Por supuesto que el brindar el acceso a la salud de manera universal a aquellas personas que no lo tienen es altamente positivo. Hay que hacer una diferenciación. Miren, paradójicamente los médicos creen y consideran que no se tienen las condiciones adecuadas en centros de salud y las plantean como un eximiente de responsabilidad. Pero paradójicamente este tipo de situaciones se da mayormente en centros privados. Sí. Vale decir que cuando la gente acude a un centro médico privado, pues ocurren situaciones de mala praxis médica. Por supuesto que se espera con la universalización del acceso a la salud disminuyan este tipo de situaciones de mala praxis médica por una razón muy simple, que cuando uno trabaja en un centro de salud público, no solamente tienes un control de una sola parte como un centro privado que puede ser recursos humanos, sino tienes todo el aparato estatal que va a controlar tu actividad como el desarrollo de tu actividad. Y además, yo una sugerencia que vamos dando a los profesionales médicos en este ámbito es decirles, una práctica errónea que se hace es el cambio de historias clínicas, ¿no? Por ejemplo, cuando se suscita un hecho de mala praxis médica, no lo hagan. Y en el ámbito privado, este tema es mucho más fácil de realizarlo que en el ámbito público. En el ámbito público existen mayores temas de control y, por supuesto, nosotros como profesionales en derecho vemos con mucha esperanza de que el Estado asuma de una vez ese rol en el ámbito médico y que las víctimas hallen protección en cuanto se produce un daño, muchas veces irreparable, por mala praxis médica. En 2019 ya se pondrá en marcha el Seguro Universal de Salud. Ahora, en la cumbre de salud también se estarán abordando este tipo de temas para dar soluciones, porque no solamente es abordar, ¿no?, lo que está pasando, sino es abordar, pero encontrar una solución con el sector salud entre varios otros sectores. Por supuesto que sí. En realidad, la sociedad tiene que participar de manera activa en este tipo de problemática. ¿Denunciando?
Por supuesto que sí, no solamente denunciando, sino también proponiendo. Hay muchas asociaciones de víctimas de negligencia médica que Correcto. efectivamente han planteado proyectos de ley. Recuerdo uno de la gestión 2015, planteado por el señor Inca, si mal no recuerdo, ¿cierto? Pero abordan desde la perspectiva de la víctima, en términos de que tratamos muchas veces de encarar este tipo de problemas con la ley del talión, ¿no? Ojo por ojo, diente por diente, o la ley Aquilía, en términos de que se debe sancionar el 200% del daño ocasionado, ¿no? La visión, el abordaje tiene que ser integral, la solución es integral. No criminalizamos el acto médico, pero lo más importante, no abandonamos a las víctimas, a los familiares de las víctimas de negligencia médica. Y tercero, el Estado tiene que asumir ese rol en términos de controlar la actividad médica. Eso es innegable y es un tema que se ha tratado de abordar a partir del Código del Sistema Penal, pero que lamentablemente por situaciones políticas ello no ha ocurrido. Yo invito a los profesionales médicos a que debatamos. La propuesta que nos hacen de los colegios médicos del Instituto de Conciliación es una propuesta personalmente me parece excelente, pero que no lo dejemos solamente en el ámbito de conciliación, porque se entiende que esta situación puede entenderse como un favorecimiento a los médicos. Avancemos, hagamos que participe el Estado de manera activa y por decisión propia de los médicos. También. ¿Auditorías? ¿Corresponde auditorías en este tipo de situación? ¿Centros públicos, centros privados? Por supuesto que sí. El tema de las auditorías médicas esencialmente se las lleva a cabo para establecer responsabilidades. ¿A cargo de quién están las auditorías? Esa es la gran pregunta en este momento. Anteriormente estaba a cargo de lo que era el INASES, ¿no? Posteriormente, con su desaparición y la creación de la autoridad en materia de salud, actualmente no se tiene una estructura sobre la cual realice. El tema de las auditorías médicas está en quién realiza esta auditoría médica. Particularmente considero que tiene que tener una participación integral tanto de una autoridad del Estado, en realidad las auditorías médicas tienen que estar a cargo del Estado y por su parte, ¿no es cierto?, podrán proponer los médicos la participación, ya sea del colegio médico o un profesional propuesto por el propio médico y también la víctima, que se allanará a lo que realice el Estado, pero indudablemente las auditorías médicas tienen que ser llevadas por profesionales idóneos, que nos demuestren la verdad material de lo ocurrido en ese tipo de sucesos. ¿Y eso se está realizando de esta manera, estas auditorías? ¿Se están llevando a cabo las auditorías? Sí, vale decir, cuando el INASES participaba en este tipo de auditorías médicas... Antes, ¿no? En la actualidad estamos en un limbo jurídico en el cual no sabemos quién va a realizar y muchas veces no se llega a esa instancia porque el diseño penal actual es demasiado largo y además hace que la víctima sea quien tenga que realizar todas esas actividades que debería ser de mayor preocupación del médico. A ver, si se tiene una sospecha de mala praxis médica, ¿a quién debería interesarle primordialmente que aquello se descarte? Al médico. ¿Por qué? Porque es de su interés que su calidad profesional, claro, que su prestigio se mantenga. Su integridad. Su integridad. Y además, una posible pena privativa de libertad, por supuesto que debería preocupar. O la suspensión, ya no podrá ejercer. El ejercicio, la inhabilitación para el ejercicio de su profesión. Pero la realidad nos demuestra que al médico no le interesa, porque sabe y conoce al mal médico, por cierto. No son todos, claro, hay que aclarar, ojo, no estamos hablando en general, algunos casos. Correcto. A ese mal médico le interesa que esto se prolongue el mayor tiempo posible. ¿Por qué? Porque sabe que la víctima, por aburrimiento, por falta de recursos humanos, desista de manera tácita y ya no continúe el proceso y él continúe sin ningún tipo de sanción ejerciendo de mala manera la profesión médica. No todos, claro, pero juegan en la mayoría de casos
al cansancio de la familia de la víctima, porque también hay que ser sinceros. Nuestro actual diseño del sistema penal, lamentablemente, no precautela los derechos de la víctima. Los revictimizan, los obligan a contar cómo volvió a suceder. Uno acude ante ciertas autoridades y no tienen tiempo. Y bueno, se va dando un desarrollo del proceso penal que lamentablemente no ayuda a la víctima. Ese es otro punto. Muchas veces, cuando ocurren este tipo de situaciones, no saben dónde acudir, dónde denunciar. Hasta el momento, esa pregunta, por favor, y otra pregunta. ¿Se conoce cuántas denuncias esta gestión se tiene por mala praxis médica? ¿Cómo se procede? ¿Cuántos casos son los que han desistido justamente por estos factores, ¿no?, que estamos dando a conocer? ¿De qué manera se ayuda a las víctimas, familiares, una vez que desisten de este caso? Porque es la vida, estamos hablando de la vida de una persona. Correcto. No, hay un derecho primordial, un derecho constitucional, que es el derecho a la vida, ¿no?, y a la integridad física. Exacto. A ver, lo primero. No existe estadísticas oficiales respecto al número de víctimas que pudieran ocurrir o hubieran acudido a alguna instancia producto de mala praxis médica. Por la razón simple de que no existe el tipo penal y no existen los mecanismos para elaborar una estadística. El año 2008-2010, un estudio del doctor Jaime Agramón revela que más o menos el 4% llega a su conclusión en un proceso penal, ¿no es cierto? Y el resto o desiste la víctima o definitivamente cae en el abandono. Vale decir, más del 90% de este tipo de casos no concluye en un proceso administrativo, penal o de responsabilidad civil. Entonces, estamos hablando de que más del 90% de las víctimas no hallan justicia. Y no encuentran esa justicia precisamente por los problemas que conlleva llevar este tipo de procesos. Y además, hay una diferencia sustancial, hasta de carácter económico, entre el médico y la víctima, que no permite llegar a una sanción. Lo segundo, ¿qué debe hacer una persona cuando ocurre este tipo de situaciones? En la actual normativa relacionada a esta temática, lo primero que tienen que hacer los familiares de una persona que sospechen o que sientan que ha ocurrido un procedimiento de mala praxis médica es pedir la historia clínica. Existe una obligación legal de los centros médicos privados de otorgar copias en el momento en que solicite la víctima la historia clínica. Exacto. En el caso de los centros públicos resulta un poco más complicado, pero en aplicación del artículo 24 de la Constitución Política del Estado no debería haber impedimento para otorgar una copia de la historia clínica. Con la historia clínica, en el actual diseño normativo relacionado a mala praxis médica, deberán acudir ante la Fuerza Especial de Lucha contra el crimen, ¿no es cierto?, para realizar su denuncia. Esta puede ser de manera verbal o escrita, a fin de que la autoridad correspondiente, a través de un requerimiento fiscal, solicite el certificado médico forense, de tal forma de que se verifique el estado de salud de la persona y con esos elementos iniciar un proceso penal. Lamentablemente es la única vía con la cual contamos actualmente, ¿no? Esa es la forma como debe acudir y proceder. Algún miembro de la familia tiene que tener la suficiente serenidad para pedir todos estos documentos y evitar cualquier tipo de susceptibilidad. Mire, acá yo quiero comentarle algo muy... que por supuesto nuestros amigos médicos lo conocen. Galeno, siguiendo las enseñanzas de Hipócrates, decía a sus discípulos, hay que lograr la admiración del enfermo y de los que lo rodean. Y eso tiene una importancia vital porque es el médico, para evitar demandas o denuncias por mala praxis médica, exacto, quien tiene que demostrar la cercanía, la preocupación, ¿no? La sentencia constitucional 1888 de 2011, abordando esta temática, decía:
La relación directa ejerce poderosa influencia sobre el paciente, y al que cuanto más estrecha es esta, percibiendo el paciente la preocupación del médico por su bienestar, tanto más improbable será que se demande por daños y perjuicios a pesar de sentirse insatisfecho con el resultado del tratamiento. El Tribunal Constitucional ya entendió en la gestión 2011, ¿no?, que efectivamente lo principal es cuidar la relación médico-paciente y que exista una verdadera preocupación por el paciente. Exacto. Que esta no se limite al ámbito económico. Exacto. Miércoles 26 de septiembre, seminario médico, son varios temas los que se estarán abordando. Sin duda vamos a estar a la espera a que concluya para conocer cuáles han sido estas propuestas y de qué manera se las estará aplicando, esto con la finalidad de evitar que continuemos con este tipo de situaciones, que se sigan escuchando mal la praxis médica. Una vez más lo aclaramos, ojo, no son todos, no nos estamos refiriendo a todos, sino a algunos casos los cuales han sido denunciados. Sin embargo, hay que detener estas propuestas y de esta manera frenar este tipo de situaciones. Quiero agradecerle mucho por habernos acompañado. Vamos a estar atentos y lo estaremos aguardando para conocer estas conclusiones. Muchas gracias, Lorena. Reiterar la invitación este miércoles 26 de septiembre en el Ilustre Colegio de Profesionales.